Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Nos sentimos profundamente orgullosos de estar viviendo este momento. Contar en nuestra ciudad capital con un espacio como esta, renovada y hoy inaugurada, Arena La Paz, es un motivo de mucho orgullo. Pero también quiero decirles que es un motivo de justicia. Por muchos años, La Paz ha sido la única capital del país que no tiene un equipo profesional de ningún deporte. Quiero dejar patente un especial agradecimiento para mi amigo Rogelio Sánchez, presidente de este ya famoso circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, Sudacopa, que tan grato recuerdo dejó aquí hace ya algunos años y que ahora, con un impulso renovado, va a volver a ser la delicia y el disfrute de todas las familias de La Paz y de Baja California Sur. Porque a partir del próximo año, aquí vamos a tener hasta el gol profesional. Y hacerlo con el corazón es el más alto honor que he tenido en mi vida. Una distinción que honraré hasta el último día que esté al frente de este importante reto. Encontramos la inspiración en cada rostro sonriente del mundo, la motivación en la resiliencia de cada madre trabajadora, el impulso de continuar con el ímpetu de los jóvenes estudiantes, la constancia en la convicción de los padres que luchan por sus hijos, los consejos de la sabiduría de un adulto mayor. Con cada integrante de la familia como motor, el éxito de esta encomienda está garantizado. Continuaremos nuestra labor con emoción y con profesionalismo, porque no tenemos ni la menor duda de que trabajar de corazón da buenos resultados. Y nuestro corazón está con la familia subcaliforniana. Con motivo del mes de la patria, el presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante invitó a la ciudadanía de Los Cabos a celebrar el tradicional grito de independencia el próximo sábado 15 de septiembre a las 10 de la noche en la explanada de la Plaza Teniente José Antonio Mijares en San José del Cabo. Derivados de reportes recibidos sobre el personal que toma fotografías en domicilios, los cuales portan logos de UNZAPA Los Cabos, el director general de Agua Potable de Los Cabos recuerda que el personal correctamente identificado realiza visitas con el fin de recabar información para la actualización del padrón de usuarios.
la coordinadora del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil del Sistema Municipal DIF, Gris Anel Monroy Sánchez, informó que actualmente se cuenta con espacio en el CADI Buenos Aires, ubicado en la calle Cascaruzúchil y Avenida del Ciruelo, con atención de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. En la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, Raimundo Zamora Ceseña y Sheila Peralta Sumaya, coordinadora delegacional de ingresos, informan que se cuentan con 126 espacios disponibles para la instalación de puestos de venta dentro del marco de las Fiestas Patrias 2018, que se celebrarán del 14 al 16 de septiembre en los alrededores de la Plaza Pública León Cota Collins. El Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, a través del Programa Municipal Mujeres de Campo, se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Santos Finisterra, donde se requiere ayudar a las artesanas locales para que puedan comercializar sus productos en las instalaciones de un concurrido hotel en el puerto sanluqueño. Lo dio a conocer la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Los Cabos, Erika Castro Lachea. En este gobierno del cambio, juntos lo logramos. Hoy Los Cabos cuenta con mejor infraestructura en las colonias, plazas y parques rehabilitados e iluminados, y un sistema de recolección de basura eficiente. Pero lo más importante es que lo hemos hecho contigo. Con el mayor proyecto para la rehabilitación de caminos y un municipio más iluminado, hemos transformado a Los Cabos. Aunque los gobiernos municipales duran 3 años, las cosas buenas se quedan para siempre. 12º Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 3er informe de gobierno.